alrededor de 2/3 de las ventas de este tipo de vehículos son diésel. Así que yo creo que tiene bastante sentido que Mazda lance un diésel, además un diésel muy innovador. Grande, con 6 cilindros y 3,3 litros de cilindrada. Nadie sabe lo que va a pasar en 2035 y lo que nos tenemos que centrar es en el presente. En el presente y en el corto medio plazo. Te puedo decir que, de hecho, más de la mitad de los pedidos que estamos recibiendo de CX-60 es precisamente de este motor diésel. Así que, una gran aceptación. El CX-60 incorpora nuestra tecnología Mazda MHybrid, que es un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, y todos los CX-60 diésel, por tanto, van a tener la etiqueta Eco de la DGT. Este año 2023, efectivamente, como sabes, ya entran las zonas de bajas emisiones y te puedo decir que al respecto Mazda está bastante bien preparado y te pongo un dato muy interesante. El 95% de las ventas que Mazda va a realizar en ese año 2023 van a ser coches electrificados, o bien coches con etiqueta Eco o bien coches con etiqueta Cero. La práctica totalidad de los Mazda serán etiqueta Eco o etiqueta Cero. Los motores 6 cilindros en línea pues se caracterizan por tener una suavidad y una ausencia de vibraciones, ¿no? Y yo creo que con este coche se ha conseguido. Se ha conseguido, creo que, una rumorosidad muy contenida, una suavidad fantástica y algo fundamental, y una gran eficiencia. Nos tachan de locos, pero esa es la realidad. La realidad es que más de la mitad de las ventas que estamos realizando son de este motor, de CX-60 diésel, que además es un coche ultra eficiente. Si has podido tener la ocasión de probarlo, habrás visto que es muy fácil de estar alrededor de 5 litros de consumo, que es francamente unas cifras extraordinarias, ¿no?, para las dimensiones de este vehículo y sobre todo también para la potencia y para el par motor de este vehículo. Es una calidad de materiales y ajustes realmente, francamente, por encima de otros competidores premium del segmento. Tenemos crecimientos de alrededor del 30%, lo que llevamos del año calendario 2023, y nuestra previsión para este 2023 está alrededor de 17.000 unidades, que sería crecer el doble de lo que prevemos que crezca la industria. La industria creemos que va a crecer en torno a un 14% y nosotros pensamos que podemos estar alrededor de un 30%. Así que tiene buena pinta, pero también con los pies en el suelo, que estamos viviendo situaciones muy volátiles y hay que tener los pies en el suelo.